A todo mariachi desde Hispanic Fiesta, comenzamos nuestro programa de hoy. Vamos ya a nuestros patrocinadores y continuamos con mucho más. Como de costumbre, el Pastor Costa nos enseña una mejor manera de vivir. Una mejor manera de vivir con el Pastor Robert Costa. Nuestra porción bíblica para hoy se encuentra en el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 23, y dice: Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Recuerdo haber leído acerca de un famoso pianista que siempre viajaba con su propio piano. Aunque las salas de conciertos tenían algunos de los mejores pianos que se hayan fabricado alguna vez, él insistía en llevar el suyo porque obviamente lo conocía tan a fondo que cuando él lo tocaba sonaba mejor. Era como si ese objeto inanimado se hubiera convertido en su amigo personal. Esto me lleva al pasaje que acabamos de leer. Hay muchas cosas para aprender de este breve versículo, porque resume todo el plan de salvación. Pero hoy me quiero detener en la última frase. Dice que Abraham fue llamado amigo de Dios. Y si mal no lo recuerdo, esa es la tercera vez que la Biblia menciona ese hecho. Y tengo la firme sospecha de que la relación personal de Abraham con Dios tuvo mucho que ver con sus logros al servicio de Dios. Medita en esto. Abraham se convirtió en un héroe de las tres religiones más grandes del mundo y fue el padre de la nación en la que más tarde nacería Jesucristo. ¿Por qué Dios eligió a Abraham para hacer tanto? ¿Será que Dios prefiere generar hermosas melodías con los instrumentos que conoce mejor? Me refiero a que había millones de personas o circunstancias que Dios hubiera podido usar para traer al Mesías al mundo. Pero eligió a Abraham, su amigo. Así como un buen pianista puede tocar música maravillosa en un viejo instrumento, Dios podría haber usado cualquier persona. Pero la música más hermosa se produce con el instrumento que el ejecutante conoce a la perfección. Y cuando Dios realiza algo maravilloso a favor de este mundo, algo grandioso, el instrumento de su elección es un hombre o una mujer a los que conoce bien. Los amigos de Dios, los que caminan lado a lado con Él, son los más sensibles a su conducción. Escuchan su voz y la reconocen como la voz del Padre Celestial. La consecuencia es que sus acciones en este mundo están en sintonía con los mismísimos deseos de Dios. Y esto nos lleva al tema del día que tienes por delante. Cuando llegues al final de tu tiempo sobre esta tierra, tu vida y las decisiones que tomaste y las acciones que hiciste serán un hermoso concierto ejecutados por el Creador mismo. Todo dependerá de cuán estrechamente camines con Dios. Amigo y amiga, al leer las páginas de la Biblia, alcanzo una certeza. Dios no quiere ser amigo solo de Abraham. También quiere proponerte a ti que compartas su amistad. Y cuando esa amistad se desarrolle, generará una música que los ángeles apreciarán. Y esa es siempre una mejor manera de vivir. En nuestro próximo segmento, Juan nos habla de cómo tener nuestro vehículo bien a punto. Aquí estamos chequeando los frenos de este vehículo porque tiene un sonido muy grande atrás. Y el cliente se descuidó de este servicio. Sí. Mucho sucio, mucho polvo, eso hace que el carro no le trabaja bien. Es bueno hacerle servicio cada 10.000 kilómetros a los frenos, por lo menos ajuste y servicio. Ok. Ya, estas son la banda de los frenos.
Ok, tenemos una primaria y una secundaria. Aquí vemos que la primaria está rota, ok, por descuido del cliente. Él tenía que chequearlo cada 10,000 kilómetros y así no tendrá que gastar ese dinero. Aquí estamos chequeando los frenos de adelante, ok, adelante tienen disco y muy importante, chequear los frenos, así como digo, cada, por lo menos cada 10,000 kilómetros. Y hacer los ajustes necesarios. Bueno, aquí vemos, estos son los discos y aquí está la zapatilla, ok. En este momento vemos que están bien, pero lo que estamos haciendo es un chequeo general para estar seguro de que los frenos estén bien y están bien, ok. Esto es el amortiguador. Lo que llaman strut en inglés, pero este es un amortiguador, la suspensión. Esta suspensión ya está muy vieja, necesita ser cambiada, ¿ok? O si no lo cambia, el vehículo le va a vibrar bastante, le va a brincar y le come las llantas, se las come, las gomas se las gasta a temprano, ¿ok? Y también para safety, para seguridad de su familia, siempre tiene que cambiar los amortiguadores a 80,000 kilómetros, que es bastante. Pero la gente lo deja ahí hasta que el vehículo se le dañe y se le rompa. Y no debe ser así. Siempre tiene que llevarlo al mecánico para que lo chequee, porque si lleva su familia dentro del vehículo, esto es, por ejemplo, una van, puede coger 5 y 6 pasajeros y es mucho peso para los amortiguadores. Muy bien. Este es el muffler, lo que le llamamos también catalytic converter. Este catalytic converter es muy caro, por eso hay que cuidarlo bastante. Aquí tenemos el obtuseso también, que es parte del catalytic converter, para que eso lo que hace es que le regula la gasolina del vehículo y por eso que hay que siempre chequearle su aceite y para que no se le dañe el catalytic converter. Ok, aceite sucio le daña el catalytic converter al final a cabo. Ok, so este es todo el exhaust system. Este exhaust system es original, está en buena condición, pero con el tiempo tendré que cambiarlo porque ya está muy deteriorado. Ok, so eso es lo que puedo decir sobre el muffler. Y por aquí tenemos también, tenemos aquí los amortiguadores y aquí también están los coil spring o los soportes, los resortes, para que también el carro vaya suave y no se le dañe. Esa es parte también aquí del exhaust system también, ¿ya? Y eso es todo. Estos aquí son los cables de emergencia. Todavía trabajan, están oxidados, pero es la sal que lo pone así, pero todavía están trabajando. Les voy a mostrar lo importante de tener una batería limpia, okay, para que el carro le encienda mejor. Por ejemplo, esta batería aquí, como pueden ver ustedes aquí, tiene mucha corrupción, está sucia. Eso le va a quitar vida a la batería y también le va a dar problemas para el encendido del vehículo y la batería tendrá que cambiarla. Pronto, cuando no le da servicio, ok. Eso es muy importante, limpiarla y siempre chequearle el líquido de la batería. Algunas se le chequean, algunas no. Por ejemplo, esta batería es sellada, no necesita cambiar el líquido, pero sí necesita mantenimiento, tiempo a tiempo. Ok, so aquí tenemos esto y otra cosa aquí tenemos la tubería del aire acondicionado. Ok, el aire acondicionado es muy importante chequearlo, es cada año chequearlo a ver cómo, qué cantidad de gas tiene y cómo está el enfriamiento. Estamos ahora en unos meses muy calientes donde todo el mundo requiere aire acondicionado, y es muy importante chequear este aire acondicionado periódicamente, y así no tendrá problema, y también echarle su aceite para que el compresor no se dañe y lubrique mejor. Ya. Antes chequear las luces de los vehículos, especialmente
en el invierno, cuando usted va a salir, chequea todas las luces, porque son tan, a veces las luces de los frenos no trabajan, usted está manejando, se va a parar y el carro, el chofer de atrás lo va a chocar. Es muy importante chequear las luces, sí, y también chequearle lo limpia vidrio de los carros, hay que chequearlo, especialmente en época de invierno y en época cuando va a viajar a largo viejo con su familia. Y quiero darle un pequeño consejo a los automovilistas de que, por ejemplo, este motor muy poderoso, este motor tiene mucha fuerza. Cuando vaya a manejar, siempre mantenga la distancia de otro vehículo. Porque no, y otra cosa, no tome la highway como una pista de carrera, sino una pista para llegar al trabajo y regresar a su familia. Maneje a la defensiva siempre, siempre a la defensiva, siempre piense en su familia, porque esto es un vehículo que lo usa, pero también es un arma mortal, que puede matar a otro y puede matarse usted mismo. Gracias. A continuación, volvemos a Hispana y Fiesta con más tango y algo muy, muy especial, no solamente tango, sino tendremos también valsecito criollo. Preste atención. No me hablas ni me has mirado. Fueron 3 años mi vida, 3 años muy lejos de mi corazón. Háblame, rompe el silencio. No ves que me estoy muriendo. Y quítame el sarmiento, porque tu silencio ya me dice adiós. ¿Qué cosas que tiene la vida? ¿Qué ganas tener que llorar? ¿Qué cosas que tiene el destino? ¿Será mi camino sufrir y penar? Pero deja que bese tus labios un solo momento y después se me voy. Y quítame este tormento, porque tu silencio ya me dice adiós. Tengo fuego en los labios del beso de despedida. ¿Cómo pensar que mentías si tus negros ojos lloraban de amor? Háblame, rompe el silencio. ¿No ves que me estoy muriendo? Y quítame el tormento, porque tu silencio ya me dice adiós. ¿Qué cosa que tiene la vida? ¿Qué ganas tener que llorar? ¿Qué cosa que tiene el destino? Serás mi camino, sufrir y penar. Pero deja que me hice tus labios un solo momento y después se me voy. Y quítame este tormento, porque tu silencio ya me dice adiós. Y quítame este tormento, porque tu silencio solo ya me dice adiós. La compañía de Miguel Ángel Baggio, nuestro gran cantor. ¿Nos gusta el tango? Pero por supuesto, muchas gracias por estar aquí por tantos años. Y un balsecito, a ver qué sale. Todo esto de corazón. Que vaya carta donde yo quiera más. Solo ya enfermo mi desgracia, pero que nadie sepa que te quise tanto. Que nadie sepa solamente que digo. Que mala pronto y que el mundo ignore la amarga dicha que sufriendo voy. Un hombre pobre que mató el engaño. Un hombre malo que sufriendo va. Un hombre pobre que mató el engaño. Un hombre bueno que muriendo. Llamaba tanto que mi santa madre casi no olvido por pensar en ti. Y miren grata cómo terminan todas las penas que murieron.
Yo ya no creo que tu amor retorne al viejo nido que te vio nacer. Yo ya no creo lo que ayer rezó, gime y se arrastra sin tomar venganza, muere en silencio como muero yo. Bajo el abrazo y otro ser dichoso traiga rendida la tragedia. Recuérdame que ha dejado tu nunca una existencia que mató el dolor. Recuérdame que ha dejado tu nunca una existencia que mató el dolor. Muchas gracias. Nos despedimos hoy con mucho más tango de Hispanic Fiesta, con el grupo Tango de Oro, y les deseamos una feliz semana y nos vemos la próxima. Pásenlo bien.